Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al nuevo Shadow que viene con su moto y también al cangrejo Mecha, como los veremos en la nueva película de Sonic 3 de la marca Jax Pacific. Entonces acá tenemos a la nueva figura de Shadow en su moto, se ve muy chévere. Ya lo vamos a estar comparando con la figura que abrimos hace unas semanas. Yo creo que la gran diferencia está acá en las manos. Estas manos no son articuladas. Y esta motito ninja se ve muy chévere y el personaje se ve increíble ahí. Entonces rapidito les voy a mostrar acá la caja. Acá tenemos un bonito arte de los personajes. Ahí está el título de la película, Sonic the Hedgehog 3. Por este lado tenemos al gran Shadow. Y por este lado, ¿a quién tenemos acá? Este Sonic o Shadow ahí que está recargándose, está llenándose de energía. Entonces por acá atrás vemos una bonita foto de la figura, un poco de información, 13 puntos de articulación. Por acá tenemos el resto de los personajes de la Wave. Y hace unos días anunciaron la nueva Wave, Wave 2. Y en esa Wave sí va a venir el personaje de Knuckles. Y acá también les voy a mostrar este set de batalla cangrejo Mecha. Así se llama. Le vamos a llamar el cangrejo Mecha. Que viene con una pequeña figura ahí de Sonic. Esta figura creo que está a 2 pulgadas más o menos. Y este cangrejo Mecha ahí tiene algunos features. Creo que se abre por acá para que entre la figura. A ver, por abajo también se abre, si no me equivoco. Y este cangrejito hubiera sido chévere que tenga luces, que tenga sonido. Pero bueno, también hay que pensar en el precio. Está a $30 más impuestos. Entonces no vamos a perder el tiempo y vamos a empezar con el Shadow. Entonces acá tenemos a este figurón en todo su esplendor. Y por supuesto que la gran figura se ve muy bien ahí montada. Está bien proporcionada. A veces hay figuras que vienen con motos y me parece que esas motos son muy grandes. No están a proporción, no se ven bien con la figura, pero ese no es el caso con este personaje del mundo de Sonic. Y el diseño de la moto se ve muy bien, aunque creo que el acabado es muy sencillo, no tiene muchos detalles, la pintura también es simple, pero al mismo tiempo hay que recordar, y esto es algo que siempre me gusta mencionar, es el precio. Esta figura que viene con su tremenda moto está a un promedio de $20 más impuestos. Yo he visto motos de esta misma escala que se ven bellísimas, tienen un montón de detalles, pintura metálica, pero por supuesto esas motos están también un promedio de $25 o $30. Y con respecto a la figura, ya hemos mencionado que es exactamente lo mismo a la que vino en la primera Wave. ¡Mentira! La única diferencia está en las manos. Y sí, esta figura también se ve increíble, también está llenecita de detalles, pero ahora que la estoy analizando bien, ahí puedo notar otra diferencia. Entonces acá a la mano izquierda tenemos a la primera versión de Shadow, y ahora que los tengo juntos puedo encontrar aún más diferencias, y una de esas diferencias nos las dicen en la caja. Esta nueva figura tiene menos puntos de articulación. Como pueden apreciar, la figura no tiene articulación en el torso, no tiene articulación en la parte superior del bíceps, tampoco en el muslo. Obviamente ya habíamos mencionado que no tiene articulación en las manos. También encontré un poco de diferencias en el esculpido de las zapatillas. Hay unas diferencias mínimas, hay detalles que son distintos, pero las diferencias principales que encontré están en la cabeza. La parte de la boca es un color distinto. También esta nueva figura no tiene ese efecto en los ojos que tiene la primera versión. Como pueden apreciar acá, esta nueva figura, esta parte de acá es más anaranjada, y el trazo de lo que vendría a ser la boca tiene más definición que la primera versión. Ahí, como pueden ver, la boca está bien delgadita, y el esculpido de esta nueva figura no se ve mal. Aunque la figura no tiene ese efecto en los ojos, la pintura creo que se ve bien. Y esta cabeza también está llenecita de detalles de lo que vendría a ser su pelaje, con textura, con relieve. Acá en el cuerpo también podemos apreciar eso, en los brazos, en las piernas. Y ya que tenemos acá la figura, vamos a mostrar las articulaciones. Como dije, no hay articulación en el torso. No hay articulación en la parte superior del bíceps o acá en los muslos. Y acá en las zapatillas como que noto también una mínima diferencia ahí en el tono del color rojo. ¿Ustedes qué opinan? Como que el rojo de esta nueva figura está más saturado. A ver, ahí los tenemos juntos una vez más. Y ahora acá les voy a mostrar la motito. Me gusta que tiene acá su parador ahí para que no se caiga. Como les dije, ahí no tiene muchos detalles.
El acabado de la pintura es simple, acá como que parece que tiene ese color mate, pero por ejemplo acá estas partes en color plomo, me hubiera gustado que se vean más metálicas. Acá el pedal tiene ahí un PEC y se puede mover también, eso me gusta mucho. Acá mire, podemos ver unos cuantos detalles de lo que vendrían a ser las cadenas, eso se ve decente. Acá también podemos apreciar algunos detalles. Acá el timón sí está bien simple, no hay casi nada de detalles. Y por este lado obviamente es lo mismo, casi tenemos un poco de información. Las llantas sí giran ahí muy bien y acá el timón obviamente funciona. Así se ve la moto por adelante, esto de acá se ve decente ahí con un acabado sencillo y toda esta parte de acá también tiene un acabado sencillo, el asiento. Ah, miren esto de acá, no sé qué es, se ve interesante. Y acá rapidito quise poner a la primera versión de Sharo, figura súper articulada en la moto y también se ve bien, también funciona obviamente. Como pueden apreciar, ahí pude agarrar bien el timón. Acá sus zapatillas también tienen ahí el huequito para que entre el PEC. Entonces acá una vez más hemos puesto a esta nueva figura en su moto y se ve mejor, entra mejor ahí. Obviamente puede agarrar mejor ahí el timón. Acá las zapatillas creo que también entran mucho mejor y más fácil en este PEC, en el pedal. Estéticamente esta figura se ve mejor en la moto porque no tiene esas articulaciones. Entonces no se puede ahí jorobar, no puede mover ahí el brazo, que haría que se vea medio raro. Y lo que voy a hacer ahora es poner a este Tails acá atrás a ver qué tal se ve, pero primero lo voy a mostrar. Y este Tails no lo tenía aún cuando hice el primer video de las otras figuras de la primera Wave. Lo conseguí unas semanas después y le hice un video corto. No se olviden de chequear ese unboxing. Y esta figura también está bien detallada, bien articulada. La cabeza se ve muy bien. Acá estos ojos también tienen ese efecto. Miren ahí su mechón. Acá las colas son bien articuladas. También están bien detalladas. Esta figura también tiene articulación acá en las manos. Y ahí más o menos que ha entrado la figura. Pensé que iba a entrar un poquito mejor. Ahí porque es una figura más pequeña. Pero obviamente la cola no permite que la figura entre ahí, se pueda sentar. Ahí la cola de Sharo también de repente puede que sea un problema. Pero así se ve decente también en las dos figuras. A ver por acá atrás. Acá Sonic parece que ha entrado un poquitito mejor. Como que se inclina demasiado hacia atrás. Pero igual ahí se ven decentes las dos figuras. A ver, por este lado también ahí muy bien. Ahí Sonic como que lo puede agarrar de la cintura al Shadow. Y obviamente ahí la cola de Sonic como que impide que se pueda sentar bien. Y lamentablemente acá la cola no es articulada. Pero sí, ahí esto se ve decente. Si es que quieres poner a las dos figuras en la moto, esto como que puede funcionar. Y acá el cangrejito viene desarmado. Por eso nos mandan acá estas tremendas instrucciones. Ahí muy bien. Acá está el cuerpo. Ahí salió. Y acá tenemos al figurín, la figurita de Sonic, que parece que tiene ahí algunas articulaciones. Ya la vamos a ver a detalle. Entonces vamos a armar a este cangrejito meca. Entonces acá tenemos al cangrejo meca y esto se ve muy bien. Tiene un bonito diseño. Este cangrejito tiene detalles por todas partes, especialmente ahí en las patas y en las pinzas. Una vez más acá el acabado de la pintura es sencillo, es simple, especialmente en todas las partes de color blanco. Puedo notar ahí que también tiene como un gloss. Y acá este cangrejito meca estuvo fácil de armar. Todas las patas entraron ahí muy bien, muy fácil. Y acá el brazo con las pinzas es articulado, obviamente. Podemos hacer todo esto. Acá la pinza también podemos hacer este movimiento. Puede girar. Acá tiene este efecto que puede hacer esto. Si apretamos acá por este lado. Ahí pueden ver. Y estas pinzas ahí tienen ahí algunos bonitos detalles. Así se ve el tremendo cangrejito por acá abajo. Y esta parte de acá puede abrir ahí para que entre la figura por acá atrás.
Por acá arriba también puede entrar. Ahí todo esto se abre muy bien. Y acá las patas también se pueden mover de esta manera. Podemos hacer este movimiento. No hay articulación en esta parte de acá. Y estas patas también tienen ahí algunos bonitos detalles. Y obviamente estas seis son exactamente lo mismo. Por acá atrás el cangrejito tiene estos detalles de turbinas. Se ven muy bien, aunque esto me hubiera gustado de repente que sea otro color, de repente hay un plateado, un color metálico. Así se ve el cangrejo por acá arriba. Ahí podemos apreciar algunos detalles, algunos diseños. Y así se ve el cangrejo meca por adelante. Todo esto se ve muy chévere también. Pero lo más interesante es que puede hacer esto. Se emocionó de verme. Este cangrejo en verdad está bien chévere, me gustan ahí las articulaciones, yo creo que tiene un gran diseño, yo creo que si hubiera venido con luces y con sonidos hubiera estado aún mejor, pero también lo hubieran aumentado de repente ahí unos $20 más o $30 en el precio. Y este cangrejo de ancho está midiendo un promedio de 28 centímetros. Obviamente si incluimos ahí las patas y el cuerpo de largo está midiendo un promedio de 20 centímetros. Y acá rapidito les voy a mostrar esta figurita del Sonic. Está bien pequeñito. Ahí casi no tiene cuello. Este esculpido del rostro se ve decente también. Y esta figura tiene ahí un poco de articulación. Puede mover la cabeza, los brazos. A ver, puede hacer este movimiento. No hay articulación en el torso. La pierna, a ver, ahí puede hacer la patada, muy bien. Puede girar ahí completamente. Entonces, vamos a ponerlo ahí adentro del cangrejo meca. Ahí entró Sonic. Entra muy bien. Y lo podemos sacar por acá si queremos. Ahí podemos ver a Sonic. A ver si puede salir por acá. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ahí salió. pero me gustaría ver si acá Robotnik, el Eggman, bueno, Eggman creo que es su papá. Eso es lo que vimos en el trailer. Bueno, quiero ver si esta figura puede entrar. Y vamos a ver si las otras figuras también pueden entrar o si las podemos ahí posar de alguna manera. Ahí. Eso se ve bien. De esta manera, yo creo que esto sí funciona. Ahí. Uy. Se salió por acá. Espérate, hay que acomodar. Y sí, yo creo que esto se ve muy chévere. Ahí con el Sonic pequeño. Y ahora acá déjenme traer al Sonic de 5 pulgadas. Ahí si usamos la perspectiva y diferentes ángulos. Esto se ve muy bien. ¡Wow! ¡Qué chévere que está este cangrejito acá, meca! Me ha gustado mucho. Y por su precio yo creo que está bien. Yo creo que sí vale la pena. Y este lo conseguí en Walmart. Ahí para los que me preguntan. Este figurón lo encontré en Walmart. Ya saben, por $30. Y no estoy seguro cuándo irá a llegar a otros países. Esperemos que pronto. Me han comentado que una vez que comienzan a aparecer en los Estados Unidos, de repente al mes, mes y medio, ya están apareciendo por México, por Centroamérica, Sudamérica. Entonces ahora quería poner a Sharo al lado de otras figuras con vehículos. Figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Y también quería poner al cangrejo meca al lado de otras figuras. Ahí para que se den cuenta del tamaño que este cangrejo es más que todo ancho. Entonces acá tenemos a las nuevas figuras de la película Sonic 3 de la marca Jak's Pacific. Tenemos acá a Sharo que viene en su moto. Y al cangrejo meca que viene ahí con un pequeño Sonic. Y estas dos figuras me han gustado mucho. El Shadow se ve increíble en su moto, se ve un varaz, la moto tiene un bonito diseño, aunque me hubiera gustado más detalles y un mejor acabado en la pintura. La figura de Sharo también está muy chévere, como mencioné, parece que el cuerpo es nuevo, no tiene articulaciones en la parte superior del bíceps, en el torso, en el muslo, y la cabeza es exactamente lo mismo a la primera versión, excepto por partes en la pintura. Y también esta nueva figura no tiene esos efectos en los ojos. ¿Y qué puedo decir del cangrejo meca? Esto sí se ve increíble, esto me ha encantado.
Tiene un gran diseño, bonitos detalles, es un cangrejito súper articulado y hasta la figura de Robotnik creo que se ve muy bien ahí adentro. El ojito ahí del cangrejo puede salir cuando está emocionado. ¿Qué más podemos pedir de este figurón? Este cangrejito también tiene un montón de detalles por todas partes y una pintura decente. Entonces, definitivamente, si eres fan de los personajes, de las películas, te recomiendo estas figuras. Creo que el Sharo y su moto ya va a depender qué tan fan eres del personaje. He visto también que algunos coleccionistas han comprado una moto escala con la figura y están usando la primera versión de la figura con esa moto. Pero si vas a comprar una de estas figuras, obviamente que tienes que comprar al cangrejo Mecha. Está increíble, me ha gustado mucho. Este creo que sí te lo recomiendo al 100%. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.